enfrentaba al Málaga. Y en el Málaga fue factor fundamental parmeño Teny Valdés, que logra ahí el primer gol de los tres que iba a conseguir. Un golazo sensacional, ¿eh? Impresionante, vean. De chilena, ahí va, Teny Valdés. Otra vez, córner desde la derecha, minuto 39 del primer tiempo. Esta vez de cabeza, el panameño convertido en figura. Luego, un claro penal convertido por el Valencia, miren. Un desplazamiento durísimo contra un hombre del Málaga. Deli, el tercero. 3-0, una jornada excepcional para este goleador que lleva 17 tantos en la presente temporada. Nos vamos a sitio. Vamos al minuto 24, donde Luis Figo iba a colocar el primer gol del partido e iba a poner al Real Madrid adelante 1-0 en el marcador de esa manera. Luego, al iniciar la segunda mitad, Raúl iba a anotar de cabeza y Real cómodamente adelante 2-0 en el marcador. Pero se complicaba la cosa dos minutos después. El argentino Pablo Rochen ponía para el español descontando el 2-1. Y a los 63, árbitro decreta penal. Luego de esa jugada, Constantín Galca cobra. Empate, así termina 2-2. Nadie lo puede creer. Real Madrid está de líder con 70 puntos, 6 sobre la Coruña.